Bueno, buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias por conectarse exactamente a la hora. Quiero agradecerles, realmente es siempre un honor el estar con ustedes. Indudablemente me llena mucha satisfacción el apartar el espacio, ¿verdad?, para Diego, conéctese. tener en determinado momento algunas de las cosas que necesitamos, ¿verdad? Tenemos algunas premisas, indudablemente, durante todo este curso que ver, las premisas deberán convertirse en esas habilidades que necesitamos, las competencias y, por supuesto, al final, pues que se conviertan en parte de nuestro ADN, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros realizamos y, por supuesto, es parte de lo que nosotros deberíamos tener claridad sobre lo que nosotros tenemos. Este día, al igual que los demás, estaremos desarrollando una agenda muy metódica, ¿verdad? Siempre estaremos con la conferencia. Después de la conferencia pasaremos lista y suplicaría en determinado momento el poder estar así. Le felicito a ustedes que son Concepción, Melissa, Flor de María, Melissa Esther, ¿verdad? Que son las primeras que se conectan. Y por supuesto, agradecerles el poder estar a la hora y a los demás colegas se irán sumando poco a poco. Este día es un tema que pareciera ser una de las fragilidades con las cuales nos encontramos ahora siempre en la parte de talento humano, que son las estrategias de reclutamiento. Es una de las áreas sumamente frágiles, muchas veces porque pensamos que las que ya existen deberían de tener a haber otras. Este día vamos a ver algunas, vamos a definirlas. Pero más que definir las estrategias de reclutamiento, habrá que conocer si estas mismas están siendo bien utilizadas. Las estrategias de reclutamiento dependen de la tipología de la empresa, dependen de lo que en determinado momento nosotros necesitamos, y es por eso que en determinado momento nos permitimos hacer valoraciones, pero no son lo más correcto, como por ejemplo hacer una valoración que una estrategia de reclutamiento, una estrategia de colocación del personal sea la más propicia. No podemos decir eso, porque estaríamos hablando que las estrategias de reclutamiento son una varita mágica y no lo son. Entonces, la agenda de esta noche va a ser muy precisa, ¿verdad? Vamos a ver las estrategias de reclutamiento, trataremos de colocar el fundamento, pero veremos en sí cuáles son dentro, indudablemente, del marco de ese reclutamiento y selección del personal, el cual en determinado momento nos permite tomar decisiones basados en datos, basados en análisis, basados en el perfil, basados en competencias, basados en una estructura de elementos que de repente nos puedan proporcionar todos los elementos necesarios para tener la persona idónea. Y eso es fundamental. Las estrategias de reclutamiento deberán ser, en este caso, de acuerdo a la necesidad de la empresa, de acuerdo a la necesidad del perfil. Por ejemplo, una empresa me preguntaba que cuál era la mejor estrategia para obtener candidatos. Y no hay una respuesta en este caso absoluta. Dependerá en este caso de la necesidad del puesto. Si alguien de repente requiere un perfil estimado, indudablemente deberá emplear diversas estrategias, pero no podemos en determinado momento establecer una fórmula mágica. Nuestra agenda entonces constará de poder hablar sobre esas estrategias de reclutamiento, cómo dentro de la selección del personal se vuelven fundamentales, pero se vuelven en este caso claramente intencionadas. Las intenciones tienen que estar bajo el conocimiento. Uno de los mayores problemas que tenemos es que la intencionalidad de las estrategias de selección de personal no tengan un soporte claramente técnico, ¿verdad? Y eso es crucial, no tenga un soporte sobre la recolección de datos que necesita
el perfil del puesto y por eso de repente quizás no las tenemos y nos ubicamos únicamente en las tradicionales. No tiene nada de malo tener estrategias de reclutamiento tradicionales, no hay nada de malo. No obstante, la evolución, la trascendencia de las estrategias de reclutamiento tienen que ir de acuerdo a necesidades, de acuerdo al perfil del puesto, de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a un presupuesto que tenemos. Entonces, me interesa mucho el que podamos, en este caso, desarrollar esta premisa desde el punto de vista claramente de conocimiento y claramente de identificación y claramente dentro de la selección de personal. Recordarle siempre que es importante y determinante tener su cámara encendida para lo que es esta sesión que dura exactamente 1 hora y recomendarle siempre también que desarrollaremos una agenda, por lo cual suplico el poder, en este caso, estar atentos. Desarrollaremos una conferencia. Al final de la conferencia, en este caso, pasaremos lista, ¿verdad?, de cada uno de ustedes. Y al momento de pasar lista, pues puede ser que tengamos alguna participación. Por ejemplo, la participación de ahora es como una palabra clave que nos pueda interesar dentro de la temática de estrategias de reclutamiento. Es un tema sensible, pero necesario. Un tema sensible, pero prioritario. Un tema sensible, pero muchas veces dejados al azar y perfilados únicamente por una necesidad de administración y no por una necesidad del perfil del puesto, de la necesidad de lo que es la empresa y por supuesto de lo proyectivo que de repente puede tener. Entonces, en esta noche estaremos basados sobre eso. Déjeme entonces platicar un poco sobre esos elementos, suplicarle siempre a las personas que se están conectando, recordar, tendremos nuestra conferencia y al final, en este caso, estaremos pasando lista y escuchando las intervenciones de cada uno de ustedes cuando así lo corresponda. Siempre es importante recordar que su asistencia es prioritaria para nuestros cursos. Es vital el poder, en este caso, el que usted esté conectado, pero también con su cámara encendida. La interactividad nos va a permitir generar espacios precisos. Ayer mencionábamos tres elementos que nos proporciona esta virtualidad sincrónica. ¿Qué nos proporciona? El que usted tenga conocimiento de los elementos. Lo segundo es que esta sea una fuente de la búsqueda del conocimiento. Y la tercera es que vayamos al pragmatismo directo de aquello que de repente estemos viendo. Indudablemente tendremos que buscar conocimiento, fundamento y aplicación. Tres elementos que siempre deberíamos tener presente en todo proceso de aprendizaje. Indudablemente, su intencionalidad de estar en este curso le llevará a tener una premisa claramente establecida, no solamente de conocer nuevas tendencias, sino de poder aplicar los procesos en nuestras realidades y en nuestros contextos. Así que bienvenidos, bienvenidas. Les pido siempre el poder tener su cámara encendida y permítanme entonces compartir con ustedes esta conferencia en esta tarde, tarde noche ya, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Noche ya 7 de la noche, ¿verdad? Con 8 minutitos y agradecerles el estar acá. Es un privilegio tenerle a usted. El esfuerzo siempre de la formación es en gran manera, un rédito que es indispensable para el desarrollo individual y profesional. Nadie en esta vida puede crecer y desarrollarse si no parte desde lo individual a lo profesional. Y son elementos vitales que necesitamos. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Déjenme en este caso poder compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que tenemos para esta noche. Un tema muy, muy exigente, pero indudablemente muy determinante para aquellos que de repente nos preguntamos, hey, ¿qué pasa con el reclutamiento y selección del personal? Pues las estrategias de reclutamiento están vistas dentro de una óptica, pues no precisas, sino extensibles. ¿A qué se refiere, Marvin? Bueno, la precisión tiene que ver con delimitación.
La delimitación tiene que ver con conocimiento, pero la amplitud tendrá que ver con la disponibilidad que tenga la empresa, los criterios que tenga la empresa. Déjeme entonces abordar cuál será nuestro objetivo. El objetivo de esta clase será el conocer lo que son las estrategias de reclutamiento. Nuestra meta va a ser describirlas. Y por supuesto, la competencia que al final buscaremos será identificar lo que las estrategias de reclutamiento nos proporcionan, qué panorama nos proporcionan, para lo cual siempre colocaremos el fundamento. La fundamentación siempre será un eje necesario en todo proceso. Es por eso que las estrategias de reclutamiento las definiremos como aquellas áreas en las cuales se ven vinculadas enfoques planificativos. Son sistemáticos, ayer explicábamos el proceso sistemático, lo volveremos a tocar, que las organizaciones, empresas o instituciones utilizan para qué. Mire, tres acciones claramente que deberán estar presentes en las estrategias. ¿Cómo? Tres acciones que deberán estar presentes en las estrategias de reclutamiento. Vamos a identificar, vamos a traer, vamos a seleccionar. Tres acciones que deberían estar presentes en una estrategia de reclutamiento. Si no lo están, en determinado momento probablemente estamos fallando en algo. Piercy habla claramente que la identificación me permite a mí claramente establecer el vínculo. La atracción me permite saber qué es la motivación. Y al final, pues poder tener la competencia de seleccionar al candidato más adecuado para el perfil de lo que yo estoy necesitando, ya sea dentro de un proceso o dentro de lo que es una área. Las estrategias entonces de reclutamiento, queridos colegas, nos vamos a definir como esos enfoques planificados. ¿Qué significa? Que si una empresa no tiene un enfoque planificado, entonces estará a la deriva. Un enfoque planificado, diría Peter Senge, es aquel que permite el establecimiento de puntos de alcance y puntos de llegada. No podemos hablar de otras cosas. Tenemos que saber hacia dónde está nuestra intencionalidad. ¿Qué es lo que queremos lograr? Ese es el objetivo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esa es la meta. Entonces, los enfoques planificativos tienen que responder a esa idiosincrasia, a esa precisión en donde nosotros debemos estar, en este caso, claros con la misión y visión, con el ideario de la empresa, con el enfoque de la empresa, con lo que la institución, con lo que la empresa, con lo que el organismo necesita. Este día estaba en una pequeña sesión donde estábamos definiendo perfiles de una persona que se necesita para un cargo. Y lo primero que algunos señalábamos era, ¿cuánto tiempo necesitaremos para esta persona? Y el responsable del área dice, necesitamos una semana. Yo le dije, imposible. ¿Por qué? Porque entonces no estamos respondiendo a un enfoque planificado. Estamos apagando un fuego únicamente. Estamos haciendo algo improvisado. Recuerde, quiero quitar esta máscara que de repente es algo que se tiende a hacer, ¿verdad? Si no es que es un quehacer directamente de los departamentos de talento humano o de recursos humanos, que los perfiles buscados precipitadamente serán, en este caso, una búsqueda de hallazgos, de fragilidades y, por supuesto, de angustias en los procesos formativos, de desarrollo y de cumplimiento de funciones. Y esa es una de las prioridades que deberemos de tener nosotros, tener un enfoque planificativo. Por ejemplo, ¿cómo se ve la empresa? Normalmente a veces nos entendemos con algunas empresas, me dicen, no me gusta pensar en el futuro, me gusta pensar en el ahora. Oh, es una empresa operativa, no es estratégica. Es por eso que no sabe lo que le espera. Es por eso que de repente contratará al que tiene más a la vista. El enfoque planificativo es con aquel que nos encontramos en un marco estratégico. Aquel que piensa en el pasado, que piensa en el presente y aquel que hace un proyectivo. Lo mirábamos ayer. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hace usted sus enfoques planificados? ¿Qué hace usted en ese enfoque planificado? ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace de acuerdo a la necesidad que la empresa tiene en ese momento?
¿O ha identificado usted un proceso sistemático de necesidades que la empresa tendrá dentro de 3, 6, un año, o ya no se diga los 5 años? Recuerde que el enfoque planificado debería estar basado sobre un plan maestro. ¿Cuánto dura un plan maestro? 10 años. ¿Cuánto dura un plan estratégico? 5 años. ¿Cuánto dura un plan operativo? Un año. Entonces tendríamos que conocer qué es lo que la empresa, en este caso, necesita. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo observa? Y si la empresa no lo sabe, el área de talento humano, de recursos humanos, debería de presentar una figura de claridad sobre el enfoque planificado. ¿Para qué? Para que las estrategias de reclutamiento no sean elementos al azar. ¿Para qué? Para que el enfoque planificado no sea un elemento que de repente necesite estarse, en este caso, en un proceso de rotación de personal. Y cuando hablamos de un enfoque planificado, hablamos de un elemento sistemático, y ayer lo explicábamos. El enfoque sistemático es el que va paso a paso. Es aquel que me permite conocer el candidato. Y vamos a identificar los candidatos. Vamos a traer los candidatos, pero vamos a tener la posibilidad de seleccionar. ¿Sabe qué es el problema cuando las estrategias de selección no se siguen correctamente? Es que se obvia uno de estos pasos. Solo se selecciona. Ok, aquí está. Necesito que lo coloques en tal parte y eso es todo. Ah, entonces no hemos seguido un enfoque sistemático. El enfoque sistemático me permite en determinado momento saber que hay un paso a paso. ¿Qué es lo que hace usted para colocarse, en este caso, o vestirse, mejor dicho, diariamente? Si usted tiene calcetines, un boxer, un pantalón y un par de zapatos, déjeme ocupar el método de explicación español que es de lo absurdo a lo complejo. ¿Qué pasaría si en determinado momento yo me coloco primero los zapatos antes del pantalón? Me diría, quizás no está coherentemente, Marvin. Sí, es probable. Pero más que eso es que no estoy siendo sistemático. El enfoque sistemático me permite a mí saber qué necesidad voy a suplir con el candidato que me están pidiendo. Es por eso que debe ser un enfoque planificado y sistemático, porque la estrategia de selección deberá originarse en estos procesos. Marvin, yo necesito que me diga cuáles son las estrategias. Sí, las vamos a ver. El problema es que no hay una fórmula mágica que yo le pueda decir, esta es la única que va a ocupar o este es el abanico. Yo le presentaría algunas, pero hay alrededor de 80, 50, ¿verdad? Las que usted necesite de acuerdo al enfoque que tenga la empresa, de acuerdo al giro que tenga la empresa, de acuerdo al perfil que necesite. Pero los enfoques planificados y sistemáticos me obligan a mí a conocer, a entender y a precisar la estrategia de reclutamiento. ¿Por qué? Porque en esa se va a dar un enfoque sistemático. Voy a identificar, voy a traer y voy a seleccionar. No hay peor cosa que usted, en este caso, no tenga claridad de cómo seleccionar. No, no. Voy a poner un anuncio y que vengan todos. Eso significa que no tienen enfoque, en este caso, claramente establecido, planificado. ¿Por qué? Es como el error, y ustedes están en las áreas, en este caso, de selección de personal, sabe que cometen todos. Hacen una hoja de vida y esa misma hoja de vida la presentan para ventas, la presentan para gestores, la presentan para el área de marketing, cuando deberían saber que el enfoque planificado y sistemático nos obliga a nosotros a observar hojas de vida establecidas de acuerdo al requerimiento. Siempre que asesoro a alguien, le digo yo, ¿esta hoja de vida la has perfilado para qué tipo de plaza? No, no, yo he entregado a quien sea. Ese es el error. Y nosotros como garantes del proceso de talento humano caemos muchas veces. Vemos la hoja y decimos, wow, tiene 450 seminarios, pero ninguno de ellos es necesario para el perfil que nosotros necesitamos. ¡Wow! Tiene 2 maestrías. Sí, aquellos que hemos invertido quizás 15 años de nuestra vida después de estudiar un proceso, nos encontramos en este caso con que quizás el enfoque de lo que nosotros hemos estudiado o aquella experiencia no va a ayudar. Pero es una persona preparada. Sí, pero yo necesito a alguien que responda a una necesidad. ¿Sí? Entonces, el enfoque planificado y sistemático va a originar el principio de las estrategias de selección.
Y por eso es importante no atravesar cualquier sistema que ponga en peligro la identificación, la atracción y, por supuesto, la selección. ¿Por qué? Porque si usted escoge a alguien que no es el adecuado, tendrá tres problemas. Número uno, tendrá un coste. Número dos, tendrá dentro de su institución a alguien que no solamente va a generar un coste, sino que va a generar una problemática directa. Y número tres, estará provocando colocar el dedo sobre lo que es el proceso en distorsión de lo que es la volatilidad de personal. Hay una volatilidad completamente. Está únicamente en este empleo mientras consigue otro. No lo identificó porque no tiene un enfoque planificado. Porque el enfoque sistemático falló. Tomó el que llegó primero. Porque no identificó correctamente. Porque cuando atrajo no era el candidato adecuado. Por eso hay, en este caso, movilidad del personal. Porque la selección que hizo era, bueno, únicamente estas personas aplicaron. No estuvo en el lugar. No escogió la estrategia correcta. Y esas estrategias deben de buscar garantizar que la organización cuente con el personal necesario para cumplir sus objetivos y mantener una competitividad en el mercado laboral. ¿Sabe cuál es el problema? No somos competitivos por el tipo de personal que tenemos. Hay gente que únicamente es estacionada en esas áreas por necesidad, no porque realmente tenga competencias. Y usted va a escuchar a alguien, ¿por qué estás en tu empleo? Porque lo necesito realmente, te gusta. No me gusta lo que hago, pero tengo que trabajar de algo. Y eso es un problema grande. Y eso es un problema grande. Entonces, déjeme compartir algunas de las estrategias que deberíamos de tener presentes. ¿Estrategias sobre qué? Estrategias de reclutamiento. Algunas de estas probablemente usted las utiliza. Déjeme únicamente perfilarle algunos de los indicios que las mismas nos puedan traer. Y por supuesto, establecerla desde un punto de vista un poco más claramente establecida. La que está de moda en este momento. Algunos le llaman passport, ¿verdad? Está conocida en este caso en Sudamérica como passport, que es el reclutamiento en redes sociales. El reclutamiento en redes sociales indudablemente le permite una segmentación un poco más precisa y la promoción de oportunidades es un poco más interactiva, pero tiene algunos enfoques que de repente debemos de tener claro. La interactividad me debería de permitir conocer el candidato desde el proceso vinculativo de las redes sociales. ¿Cómo? Sí. Nosotros cuando seleccionamos a alguien, les pedimos las redes sociales. Queremos conocer cuál es el perfil de esta gente. Vea lo que escribe, vea lo que publica. Eso no tiene nada que ver con su origen. Claro que tiene mucho que ver. Claro que tiene mucho que ver. Porque el fundamento de esa persona saldrá tarde o temprano a relucir en todo el proceso. No, se ha equivocado, Marvin. Eso es, no es lo que dice el método, en este caso tradicional. Ah, es una mala interpretación. Porque el método tradicional le dice que los contextos de la persona son aquellos que se dirigen directamente hacia sus funciones. Si no, Carter le diría a usted. Te estás equivocando porque ciertamente los contextos dicen mucho de quién es la persona. Si usted ve que de repente la persona tiene una red social sumamente evolutiva en su vocabulario, no dude que su vocabulario estará presente en todo el proceso. Si de repente usted tiene a alguien que le dice, no, me importa cómo hable, lo que quiero es que venda, se ha equivocado. Necesita a alguien que realmente tenga una identificación con el proceso. Usted me dice, pero es que mi empresa sí, pero la gente de talento humano debería intervenir. Las oportunidades laborales de manera interactiva y atractiva a través de este reclutamiento de redes sociales debería ser un engage para poder ver quién es la persona. Bueno, ahorita se ha dado lo que algunos llaman el ostracismo. La gente ha privatizado sus redes sociales de manera tal que no puede, en este caso, usted tener una visualización. Pero le pregunto yo una cosa. ¿Cómo determinar el perfil de alguien? Cuando usted llega a algunos aeropuertos en todo el trayecto de América o en Europa, hay en algunos lugares, por ejemplo, Alemania lo está haciendo en este momento, Estados Unidos lo hace desde hace mucho, piden las redes sociales que usted tiene y tiene que brindárselas a usted para poder ingresar. Usted lo sabe.
El reclutamiento por redes sociales es ideal, pero cuando realmente lo utilizamos como un engage para conocer más de cerca el perfil. Y segundo, la segunda estrategia que usted conoce indudablemente es el reclutamiento de referencias. Los empleados pueden referir a personas de su red que podrían encajar primero en la cultura de la empresa y luego en los requisitos. Este reclutamiento por referencia es muy utilizado en nuestro país y en países latinoamericanos. Es importante delimitar dos elementos fundamentales en esta estrategia. Número uno, que el reclutamiento de referencia crea una zona claramente delimitada de aquellas personas que están dentro de la empresa, que conocen las realidades, pero si esa persona que está recomendando es una persona que no está sumando, déjeme decirle, va a ser un clon exactamente de quien nos refiere. Entonces, el encajar dentro de la cultura va a depender mucho del perfil que tengamos de quien nos está refiriendo. El reclutamiento de referencias parte de quien refiere, pero dos, no solo de quién refiere, sino ¿cuál es el requisito que se está en este caso colocando para poder tener claridad que esa referencia es lo que nosotros necesitamos? Cuatro o cinco empresas siempre responden, es que la referencia me permite tener mayor viabilidad, no siempre. Es que hay mayor confianza, no siempre. El reclutamiento de referencias es muy, muy, muy usado y tiene mucha pertenencia, pero hay que saber utilizarlo al momento de ejecutarlo. Usted me dice, Marvin, a mí me ha funcionado, qué bien, pero tendrá que saber de quién lo refiere y, por supuesto, qué es lo que de repente necesita. Una búsqueda directa, en este caso, es una estrategia claramente perfilada. Por ejemplo, en México y en Centroamérica está muy clara la estrategia. ¿Por qué? Porque se centra en encontrar candidatos más destacados en el mercado. Indudablemente tiene mucho que ver con experticia, con la formación, con el catálogo que se haga. Y la búsqueda directa está vinculada a redes, tiene que estar vinculada a socios, tiene que estar vinculada a la parte académica, tiene que estar vinculada. Es esa estrategia de centrar en las personas que realmente me podrían dar las mejores opciones, los que están mejor calificados, los que están mejor orientados. Y eso al final, pues me trae una clara referencia. Una cuarta estrategia son los eventos y reclutamientos en ferias laborales. Yo no estoy en contra de eso, pero hay que tener cuidado. Porque dos debilidades que encontramos en los eventos de reclutamiento y ferias laborales es que llegará mucha gente que prometerá el cielo y la tierra. Y a veces tendrán un perfil muy engañoso. Es por eso que hay que ofrecer una oportunidad de interacción en el cara a cara y saber que esa promoción y esa oportunidad responde a lo que la empresa necesita. Porque en el evento de reclutamiento, lo diría en este caso Thomas Hyde, ¿verdad? Uno de los famosos creadores de reclutamiento en Estados Unidos, diría, los que se reclutan muchas veces en estas áreas, de repente únicamente mencionan o dicen o señalan o proporcionan lo que nosotros queremos. Son personas necesitadas, son personas que se irían rápidamente, pero probablemente no son las mejores opciones. No estoy diciendo que esto no tenga nada que ver con lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque los eventos de reclutamiento nos pueden traer, en este caso, mucha selección, sí, pero habrá que tener claridad que estas conexiones directas con los candidatos potenciales deberán ser un pequeño hilo de poder buscar la gente más idónea. Alguien me diría, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo necesito a alguien que necesite el empleo. Cuidado con la necesidad. Yo prefiero a alguien más que necesite el empleo a alguien que tenga la necesidad, pero que cumpla con los requisitos. ¿Va a aprender en el camino? Es probable. No estoy hablando que esto es una regla. Le estoy dando únicamente mi opinión. Y es por eso que de repente habrá que tener cuidado. Una quinta estrategia, aunque hice cuatro ahí, disculpen, es el programa de pasantías y prácticas profesionales. Esta es muy oportuna
y la practican mucho, ya indudablemente en nuestro país, pero también es una norma que deberíamos nosotros utilizar para aquellas áreas en donde nos vemos involucrados. Por ejemplo, países como España tiene en este caso por ley que el programa de pasantías y prácticas profesionales es en este caso retribuido. No es únicamente, es un proceso. Esto me va a permitir que recién personas graduadas, personas que de repente tengan un perfil académico, puedan ser incluidas dentro del proceso de línea de identificación y de reclutar talento joven o prometedor, o personas que de repente tengan competencias idóneas sobre lo que yo necesito como parte del requerimiento que se me ha hecho. No obstante, cuando vemos en este caso elementos como la búsqueda de datos y portales, en este caso de empleo, de repente habrá que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento y tengo por acá un dato un poco alarmante, ¿verdad? El Tecnológico de Monterrey ofreció un dato muy vinculante. La búsqueda de base de datos y portales de empleo se hizo una pequeña investigación de 3 años. Y el 45% de las personas que estaban en una base de datos y portales de empleo generaron un porcentaje de incertidumbre sobre los datos que proporcionaron en un 35%. ¿Qué significa? Que sus currículos, en este caso, habían sufrido un engaño claramente sobre los perfiles. Y como están dentro, alojados de una base de datos y en portales de empleo, de repente la búsqueda de la misma no fue tan vital o necesaria, quizás únicamente por la colocación. Indudablemente estamos hablando de que deberán existir algún tipo de reclutamiento que deberíamos tener, como por ejemplo el reclutamiento en línea. Acabo de participar hace 3 semanas en un reclutamiento en línea, utilizar una plataforma digital, una website y las redes sociales para poder ver la participación de estas gentes. Indudablemente, cuando hablamos de esta búsqueda, tenemos que tener claro una cosa: saber si la competencia que estoy buscando es, en este caso, exhibida a través de este reclutamiento en línea. Si no lo es, estoy en un serio problema. Por ejemplo, buscábamos a un gerente de comercialización y la empresa quería que el reclutamiento se fuera en línea, claramente. Cuando la persona empezó a hablar, empezó a conocer, empezó a ver las 3 personas que estábamos ahí, se puso muy nervioso, porque la parte tecnológica no era una parte que él manejara. Y cuando no se dio cuenta, en este caso, compartió un documento, se desconectaba su cámara, no podía conectar su micrófono. Eso dio una proyección muy, muy frágil de lo que necesitaba la empresa. Una empresa de primera línea, en donde la tecnología no es el centro de todo, pero sí es parte de la cultura de lo que se necesita. Muy bien. Haré un alto en este momento para ver qué piensa usted de todo esto que hemos hablado. Me gustaría escuchar, ¿verdad? A la vez que estoy pasando lista en este momento, ¿verdad? Y me permito en este caso establecer este marco de escucharles a ustedes después de compartir el fundamento, compartir los elementos como en los enfoques, como el sistema metódico, pero también cómo debo de entender el proceso de identificación, atracción y selección para luego ver alguna de las estrategias indudablemente de selección. Marnie Besaida, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, prácticamente estoy bastante de la mano ahorita con los chicos de recursos humanos de donde laboro. Y bueno, han tenido últimamente una deserción bastante alta en el sentido de que la gente a veces se siente mal, a veces se siente inconforme. Pero también siento que tiene mucho que ver todo el proceso de reclutamiento, como usted lo mencionaba. Siento que, bueno, yo trabajo en la planta de Galvaniza, en la planta de producción,
Y ahí es un trabajo bastante pesado, es una industria bastante agresiva en el sentido de esfuerzo físico. Prácticamente para auxiliares de producción buscan un noveno grado como mínimo, pero también la gente ahora como que no quiere dar su mayor esfuerzo a pesar de que tiene un noveno grado. Entonces, quieren más, pero no quieren dar más. Entonces, esa es una parte fundamental que siento que recursos humanos debe de trabajar de una mejor manera, proponiéndole algunos beneficios que brinda la empresa que son extras a su salario, podría ser, también teniendo un buen feedback de lo que se necesita dentro del área y también dejando esos puntos como a la hora de la entrevista, qué es lo que el colaborador anda buscando, también poner la parte de la visión que tiene la empresa para contratar al personal, porque está ocurriendo ahorita mucha deserción en que los que justo van metiendo solo hacen una semana y se van. Entonces, yo creería de que el proceso quizás lo hacen demasiado rápido y no logran conocer las competencias de la gente. O no sé, la verdad, la gente, ¿qué es lo que piensa? Pues porque ahora no está tan fácil como encontrar un trabajo a la mano y peor teniendo un noveno grado. ¿Qué Interesante, tal con eso? interesante, sí. Los perfiles muchas veces quieren, en este caso, respaldarse a través de la parte académica. Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Gracias, gracias. Jessica Estrada, con lo que hemos mencionado, ¿con qué se queda usted? Buenas noches, compañeros. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Como directamente soy de recursos humanos en la empresa donde laboro, usamos bastante lo que usted mencionaba, que es lo de las recomendaciones, porque nuestro personal más que todo es mujeres, display, impulsadoras. En ese ámbito, nosotros a veces nos quedamos con personal, ¿verdad? Con plazas vacías ¿Por qué? Porque es lo que le mencioné a la otra compañera, que se van las personas, ¿verdad? Quizás hace un mes, 2 meses, no le gusta el trabajo. Son bastantes la rotación de personal que tenemos en ese sentido. Pero sí, más que todo por las vendedoras y las displays, y utilizamos más que todo las recomendaciones laborales. Gracias, Jessy. Muy amable en este caso. Madeline Alexandra, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. de mi parte, con lo que me quedo es que en relación un poco a lo que hablábamos ayer, de que a veces cuando vamos a reclutar, siempre estamos buscando apagar fuego, ¿verdad? Y no tenemos como una buena estrategia o más, o mejor dicho, un buen plan a la hora de hacer el reclutamiento. Y en relación un poco a lo que decían mis compañeras, es que estamos ahorita en un mundo que ha cambiado bastante en cuanto a cómo se recluta, en cuanto a las nuevas ideas que traen todavía las personas más jóvenes, ¿verdad? Esas nuevas generaciones o esa nueva forma de ver el mundo, la vida, hace que el proceso de reclutamiento sea un poco más complicado por las razones que las compañeras explicaban. Entonces, hoy más que nunca se necesita hacer una buena planificación de la atracción del talento que se está realizando en cada una de las empresas a las que pertenecemos, ¿verdad? Ya no solo basta quedarnos con los pasitos a seguir que toda la vida hemos conocido, sino que ahora toca sacar recursos, estar en constante innovación y viendo qué le movemos o cómo ponemos para que nuestras plazas vayan siendo lo más atractivas posibles, pero que también estemos cumpliendo con las necesidades que la plaza que nos piden requiere. Entonces, conocer las estrategias de reclutamiento, tenerlas así como más a la mano, ¿verdad? Para poder implementarlas en nuestros lugares de trabajo, quizás es con lo que más me quedo de este día. Excelente, Madeline. Tiene razón, ¿verdad? Ha cambiado enormemente, ¿verdad? Tanto es así que estaba en una empresa este día y estaban contratando por un convenio de alianza directamente con una institución de educación media.
Es decir, la gente que estaba ahí es la que ellos iban a contratar, ¿verdad? Por promoción. Tiene razón, Madeline. Excelente, Madeline. Denise Mengíbar, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, actualmente nosotros en la empresa se hacen contrataciones y por medio de las redes sociales y por la recomendación también, ¿verdad? Y pues quiero ver de las dos formas pues funciona. A veces sí nos vamos mucho por la recomendación, pues por lo mismo que digamos la gente que la recomiende como personal de confianza que está dentro de la institución. Ok, muy amable, Denis, porque nos permite tener una perspectiva, ¿verdad? Desde el punto de vista del contexto. Y eso es importante. Creo que ya lo abordaban los demás colegas. Los contextos nos determinan qué clase de estrategia deberíamos utilizar. No obstante, la complejidad, Madeline lo decía, la complejidad en la cual estamos nos obliga de repente a tener un enfoque planificado y Sí, así estratégico, ¿verdad? decimos. Sí. Excelente, Denise. Muy buena participación. Gracias. Melissa Roque, ¿con qué se queda? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le De escuchamos. acuerdo. Bueno, según lo que hemos sabido esa noche, pues yo creo que pues ahora actualmente nos falta mucho como ese enfoque planificativo o planificador. Porque como se lo comentaba, sí, a veces somos como que apagafuegos y es como que necesito una persona para este puesto, para allá. Entonces empezamos a mover todo lo que tenemos posible para poder darle a la empresa en ese sentido como la persona que necesita para el puesto. Pero en sí no está planificado. Entonces por eso caemos en esos errores, como comentaban todas las compañeras, de que las personas solo duran una semana, un día, 2 días, porque no evaluamos en sí el enfoque sistémico que también nos mencionó. Sé que vamos a ver paso a paso más adelante. Entonces, como dice usted, si nosotros saltamos un paso, este puede ser que vaya en una dirección negativa. Entonces, por ende, por eso tenemos esas consecuencias a la hora de no poder planificar. Perdón. Gracias, Meli. Y tiene razón, ¿verdad? Vamos a ver dos clases de enfoques, ¿verdad? El sistémico y el sistemático, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollarlos como estrategias? Y esas se volverán necesarias. Gracias, Melissa. Carmen Yolanda, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas Yo me noches. quedo con lo que usted mencionó, que es muy importante conocer a una persona a través de lo que hay en sus redes sociales, ya que pues dependiendo de eso podemos tener también una idea de lo que es una persona, ¿verdad? Dependiendo de lo que sube en sus redes sociales y dependiendo del perfil que nosotros buscamos, también sería bueno compararlo, ¿verdad? Para ver si es lo que nosotros estamos buscando realmente, dependiendo también, ¿verdad?, de qué tipo de plaza sea, porque si vamos a querer una plaza que sea de algo, como usted lo mencionaba anoche, que sea algo pensante, o sea, una plaza que va a pensar, entonces sí, podemos analizar muy bien lo que hay en sus redes sociales, ¿verdad?, quiénes son sus amistades. ¿Qué son los tipos de gustos que tiene? Dependiendo de eso, pues nos vamos a formar también un panorama de cómo es el perfil de esa persona. Excelente, Carmen. Yo creo que es importante el analizar los perfiles de lo que de repente las redes sociales implican, ¿verdad? Las redes sociales implican muchas veces el vacío o, en este caso, la frescura de lo que alguien puede tener. Y tiene mucha razón. Excelente participación. Concepción Marina Alvarado, ¿con qué se queda? Hola, ¿me escuchan? Hola, hoy le escuchamos. Hoy sí. Hoy sí. Yo sé que a veces depende del tipo de empresa para la cual se está contratando personal, se ve la necesidad si se puede aplicar los conceptos para ir y ponerlos en práctica. Porque como mencionó usted al inicio, no hay una forma o una fórmula mágica. No, no, no se puede
dar un lineamiento y decir aplica para todas, ¿verdad? En la práctica es muy diferente cuando se publica una necesidad de un puesto de trabajo. Muchas veces aplicamos lo que es, bueno, en mi caso aplico las pasantías profesionales, ¿verdad? Porque a veces muchos currículum tienen como la experticia, los estudios, pero en la práctica no es lo que dice su currículum. Ya cuando usted lo pone a trabajar, nada que ver con todo lo que dice el currículum. Entonces ahí nos vemos en la necesidad de que hay que estar cambiando. Entonces es como ver cómo la mejor opción de contratar el personal. Porque un empleado, aunque tenga la experiencia, pero cada empresa es diferente. Cada empresa desarrolla sus procesos en forma diferente y este como tiene que llegar a aprender cómo es que la empresa lo desarrolla. Entonces, con eso me quedo. Excelente, tiene razón. No hay una fórmula mágica, sino depende de las necesidades que tengamos. Excelente aporte, Concepción, le agradezco mucho. Melissa Esther Orellana, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que las tres cosas importantes por las cuales uno debe planificar, siento que es muy importante lo que usted comentaba, que era el identificar el personal que uno necesita dentro de la plaza, atraer personal que realmente sea calificado dentro de la planificación y del perfil que se está buscando. Y así puede uno obtener una selección efectiva. Y de acuerdo a las estrategias de reclutamiento, nosotros manejamos bastante el programa de pasantías y prácticas profesionales. Sentimos que, aparte de que el personal está realizando sus pasantías, nosotros podemos instruirlo y darle el seguimiento apropiado para que esta persona se vaya direccionando a lo que nosotros queremos, un fin, ¿verdad? Y tratar la manera de que esta persona se sienta cómoda, pueda tener todos los beneficios que necesita y a la misma vez pueda ser una persona calificativa y tener mayores posibilidades de crecimiento interno. Yo con eso me quedo, profesor. Excelente, excelente aporte. Creo que es importante el saber qué elementos son los vitales para poder, en este caso, diseñar nuestra estrategia. Indudablemente no hay una fórmula mágica. Ana María Reyes Méndez, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que nosotros directamente la institución, pues no tenemos la selección en sí, ¿verdad? Sino que es a través de otra empresa, ¿verdad? Pero lo que decía usted bien interesante, y eso ahorita lo acabo de descubrir, ¿verdad? A través de lo que usted explicaba, el reclutamiento en redes sociales, cabal es un medio como conocer, porque hace poco yo me di cuenta de una compañera, ¿verdad? Ella en sus redes sociales publica como que todo lo que vive en la empresa, todo eso, o sea, y fue un medio, pero quizá como no se investiga, ¿verdad? Entonces no podemos darnos cuenta de eso. Y nos damos cuenta justamente hasta que ya está dentro de la empresa. Ajá. Y es un problema bastante serio que no lo podemos quitar como tan fácilmente. Y siento que en un momento determinado puede ser bien perjudicial hasta para la empresa. Tiene mucha razón, ¿verdad? Hasta que ya la tenemos a veces dentro de la empresa. En este caso, pues tenemos un claro problema, ¿verdad? Un claro problema. Y eso tiene razón, Ana María. Excelente participación, Ana María. Estefanía Marroquín, ¿con qué se queda, Estefanía?
Buenas noches. Buenas noches. Creo que todo lo que las demás dijeron, creo que es muy, muy importante saber seleccionar a la persona adecuada para la plaza vacante. Y creo que es muy importante seguir paso a paso para poder reclutar a dicha persona, ¿verdad? Porque no, como usted mencionaba, o sea, no se puede reclutar a una persona solo con ver los estudios, que haya estudiado un montón de cosas, pero al final no va a cumplir con lo que se requiere para dicha plaza, ¿verdad? En nuestra institución, la forma de reclutamiento es por medio de las redes sociales o por referencia. Con eso me quedo. Ok, gracias, Stephanie. Y siempre es importante, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestras estrategias, tenemos que saber qué son los elementos que hay que tomar en cuenta. Excelente aporte. Silvia Marina Hernández Fuentes, ¿con qué se queda, Silvia? Hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. Que yo estaba verificando ahí. Lo que pasa es que nosotros somos una empresa más que todo operativa. Yo realmente no me dedico a a lo que es recursos humanos, ¿verdad? Soy contador. Entonces, pero veo la fluctuación, ¿verdad?, de personal exagerado. Y pues, lamentablemente, es bien difícil tomar un tipo de una estrategia, porque realmente la empresa en sí es operativa, fíjese, y más que todo se dedica a practicar oficio, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, porque cuando uno plantea una estrategia, llegan infinidad de empleados. Y lo que había, digamos, ¿cómo le podría decir? Lo que había aplicado a una estrategia, resulta que ya no funciona, ¿verdad? Entonces, para mí es bien complicado. Estoy tratando, créanme que estoy tratando de ubicar una estrategia o de quedarme por lo menos con una para poder, para que pueda, digamos, tener éxito pues en las entrevistas. Y es bien, bien, bien complicado, ¿vea? Y me ubico en aquella donde, donde nos basamos al final en lo tradicional, ¿verdad? Sí. Ok, sí, yo creo que los enfoques. Y como lo hemos dicho acá, no hay un enfoque negativo, sino que hay que saber cuál es el más aplicativo a nuestros contextos y a nuestras realidades. Rebeca Paola Granados Iglesias, ¿con qué se queda? Rebeca. Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Fíjese que entré tarde, entonces sí, casi no escuché parte de lo que estaba hablando, solamente cuando ya estaba iniciando ya a consultar, y en la clase de ayer no pude estar presente, entonces ahorita sí ando como medio perdida. No se preocupe, Rebe. Aquí premiamos mucho a la honestidad. No se preocupe, Rebe. Gracias por estar con nosotros y va a ser un gusto el tenerle acá. Muchas gracias. Carla Xiomara Rodríguez Vázquez. Pues estamos pasando por acá. Sé que Diego Rodrigo también está con nosotros, pero tiene un problemita. Carla Xiomara, ¿me escucha? Flor también me escribe que tiene problemas ahí. Bueno. Solo la veo conectada, Carla Xiomara, pero es importante siempre. Quiero únicamente acotar tres cosas que son fundamentales. Cuando llegamos a los departamentos de talento humano, tres cosas siempre recordamos. Primero, indudablemente, tenemos que tener en nuestro haber
un abanico de selección, en este caso de estrategias de selección de personal. Alguien me dice, a nosotros no funciona más esto. Yo siempre le pido a la persona que es encargada y le digo, por favor, ¿me podría dar los últimos 6 meses? ¿Cuánto es la efectividad sobre competencias, habilidad y resultado de esas personas? Indudablemente muchas veces no lo tienen, ¿verdad? Porque su jefe inmediato quizás no lo traslada, pero debe de medirlo, porque el que la persona pueda abocarse directamente a dejar una hoja de vida o a mandar una hoja de vida o a estar presente en una entrevista, no le dice que esta sea la única forma que sea más eficiente, efectiva y eficaz para poder seleccionar a alguien. Hay diferentes ambientes en los cuales no solamente las redes sociales pueden ser, la base de datos puede ser, sino todo lo contrario. Podría ser los métodos convencionales los que nos puedan dar una apertura directamente a aquellos elementos en los cuales nosotros estamos. La segunda cosa que quisiera en este caso dejarle es que deberá tener un procedimiento claro de la efectividad, eficiencia y eficacia sobre la estrategia que está utilizando. Es decir, no solamente el resultado de quien usted en este caso ha seleccionado a través de esa estrategia, sino cómo está fungiendo la misma. Debe de tener algún indicador de cómo es esta estrategia, puede fundamentarse en estos tres indicadores. Y la tercera, no menos importante, es que qué beneficios le ha traído en la parte de costos la misma estrategia. Es decir, costos de la persona que contrató, pero también versus de las competencias que la persona posee directamente. Y eso es clave. Cuando se hace una auditoría en talento humano, las estrategias de selección tienen una clara figura sobre las cuales se debe de auditar. ¿Por qué? Porque estas estrategias, en determinado momento, son la base del por qué tenemos personas con competencias, sí, quizás requeridas por el puesto, pero podrían ser habilidades y experticias mucho más altas de aquellas que el puesto necesita. Bueno, es un gusto el haber estado con ustedes. Gracias. Les pido siempre el poder estar atento al momento de pasar lista, porque es parte del requisito. Quiero decirles que las clases son de lunes a jueves. El lunes comenzamos en este caso con un tema muy brillante y terminaremos en este caso la semana con la resolución de un caso. Es por eso que es determinante que usted pueda estar en cada una de las clases para poder resolver en ese sentido el caso que vamos a exponer. Va a ser un caso verídico, no es un caso que nos vamos a inventar, sino de lo que en todo caso, en todo momento, en toda situación, en todo contexto, hemos encontrado, nos hemos en este caso fraguado directamente o frente a un perfil que de repente necesitamos. Así que agradezco mucho el poder estar. Silvia, le escucho, Silvia. Sí, con la temática usted impartida, ¿será que nos van a proporcionar algún texto o Sí, algo? está en la plataforma. En la plataforma hay que ingresar. No sé si ya le dieron, en este caso le mandaron el correo, cómo ingresar a la plataforma. Sí, ajá, solamente el correo. Ah, ok. Entonces, ingrese a la plataforma, además de la clase, en este caso, directamente grabada, están algunos elementos y, por supuesto, algunas evaluaciones, ¿verdad?, que hay que realizar. En Sí, este ya caso, le va a sería ahí. servir como retroalimentación. Ok, perfecto, entonces, Pero gracias. de todos modos, por favor, me retroalimenta a mí y me gustaría que cuando ya ingresara, pues me dice y si no, compartimos, en este caso, documentos que de repente le puedan fortalecer. Ah, sí, vaya, sería por WhatsApp, ¿verdad? Sí, no, a través de la plataforma. Hay que ingresar a la plataforma. La Ah, plataforma perfecto. nos permite, en este caso, tener una retro. Cuando ingrese a la plataforma, me cuenta cómo le va, ¿verdad? Y así podemos ver cómo ha sido, en este caso, la experiencia. Okay, perfecto, gracias, Lee. Al contrario, muy amables por estar acá, ¿verdad? Les deseo, les vamos a dar vacación, ¿verdad? Le vamos a dar vacación sábado, también domingo, ¿verdad? Para que vaya a comer pupusas. Y el día de mañana, viernes también. Les mando un abrazo. Gracias por estar acá.
Es un enorme privilegio siempre el contar con ustedes. Bendiciones y feliz noche. Gracias Feliz igualmente, noche feliz también, noche, bendiciones. licenciada. Gracias. Gracias igualmente, feliz noche. Feliz noche.